fixemos para hoxe, e posteriormente, ao final desta lectura do manifesto, facemos o minuto de silencio, se vos parece. A idea que temos é que llevamos a mandar ao presidente da Xunta de Galicia e ao alcalde de Vigo un escrito onde unha vez máis vamos a insistir da importancia de que se fagan reformas profundas en relación cas normativas dos albergues municipales ou autonómicos, dos que teñen as ONGs, de outros dispositivos residenciales, porque hai moitas formas de conseguir plazas para estes dispositivos residenciales, tamén para que a renta de integración social, as PNCs, as RAIs, as pensións de viudedade, que cheguen a ter uns ingresos que podan cubrir necesidades básicas, que sería a forma de evitar estas mortes prematuras. Entón, bueno, a compañeira Elisa vai a ler o poema. Solo se murió, no tenía nada, todo sucedió en una choupana. Al despertar veía la ventana abierta, cómo volaría sobre esa cubierta. Y al anochecer ni luces ni velas, solo el frío muerto de la primavera. Quizás algún día tendré una familia, soñaba aquel hombre mientras se moría. No le importa a nadie más que a las palomas que de día comen el pan que le sobra. Y si de pronto en la noche veía una estrella, un deseo pedía por si se cumpliera. A veces pensaba, qué triste lo mío, quién me calma el hambre, quién me quita el frío. Otras en cambio soñaba en profunda soledad, un mundo distinto y vivo, un mundo de libertad. Solo se murió, no tenía nada, todo sucedió en una choupana. Hola, boa tarde. Eu quería preguntar se Chema quere facer alguna pequena... Sí, gracias. Solo decir que conocí a Constantino, he compartido con él muchos ratos buenos. De hecho, tengo un recuerdo que lo llevaré conmigo siempre, que es una camiseta de un grupo heavy metal que sabía que me gustaba. Y bueno, y a pesar de todo, sobre todo, era una persona y era un humano. Y es triste pensar que la gente hoy en día sigamos viendo lo que estamos viendo, que se mueren en estas condiciones, sin nadie que le eche una mano. Nada más. Gracias. A ti, Chema. Ahora lee Carla una reflexión. ¿Alguien más quiere leer algo o decir algo? Isa, no quería decir. A ver, es muy triste que una ciudad tan fermosa que por miedo, por vergüenza, no podamos llamar a la policía, como me pasó a mí. Yo la semana pasada, cuando murió esta persona, tuve que llamar yo a la policía, porque los usuarios, por así decirlo, del choupano tenían miedo a que viniera la policía y les cerrara, precintara todo el edificio. Estas dos personas son amigos míos y me avisaron de que encontraron a Constantín en este estado. Ellos tenían miedo, tenían vergüenza, tenían la cara desfigurada por haber encontrado a esta persona. Y yo tuve que levantarme y salir a la calle para llamar a la policía. Es vergonzoso que esta ciudad tan hermosa no tengan dignidad, no tengan apoyos sociales y queremos viviendas sociales ya. Bueno.
Bueno, boa tarde a todas. Eu quería dedicar un pequeno poema con moito cariño a Constantino, pero tamén yo vou dedicar ás autoridades, ás autoridades tanto autonómicas como as municipais, pero a elas vou dedicar con moita rabia e con moita indignación. Pola súa falta de sensibilidade e vontade política para solucionar o problema do sinfogarismo e das empobrecidas. Temos na cidade diversas bibliotecas, museos, ludotecas, en fin, é lógico, pero tenemos só un albergue, é totalmente insuficiente, e só se pode pernoctar nel por 10 días. Por iso, Constantino e máis persoas prefiren dormir naquel lugar onde vamos a ir a poñerle as flores porque non teñen outra alternativa, a pesar da situación ruinosa que reúne o lugar. Como van superar as súas adiccións e os seus problemas vivindo ali? O que ocorre é que enferman profundamente. Tamén as familias empobrecidas sufren e enferman pola falta de vivendas sociais asequibles. De feito, de cando en vez, nos abrumamos pola nova dun suicidio. Pero o certo é que hai moitos máis suicidios dos que se publican. Por iso, a miña rabia e indignación para os nosos gobernantes. Agora vou ler con cariño para Constantino este poema. Quere en vida. Se queres facer feliz a algún que queres, dillo hoxe, en vida, irmán, en vida. Se desexas dar unha flor, non esperes que morra. Manda hoxe, con amor, en vida, irmán, en vida. Se desexas decir quérote a xente que queres, o amigo, preto ou lonxe, dillo agora, en vida, irmán, en vida. Non agardes que morra a xente para querela e sentir o seu afecto. En vida, irmán, en vida. Non visites panteóns nin enches tumbas de flores. Enche de amor os corazóns. En vida, irmán, en vida. Bueno, moitas grazas, Isa. Agora o compañeiro Óscar da DSP vai nos ler tamén unha recensión. Boa tarde a todas e a todos. A verdade é que pensando que decir hoxe neste acto, pensei en falar de todo o que funciona mal na cidade, pensei en falar da vergoña que teria que dar a representantes públicos permitir que unha persoa morra do xeito que morreu Constantino, pero me pareceu que tampouco era o mellor enfoque. Así que decidín botar man de alguén que tiña moita mellor man que a min coas letras e vou vos ler uns versos do poeta cacereño David Eloy que din así. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas, las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No queremos ser tratantes, no queremos ser esclavos. No olvidamos de lo que está hecho el camino, no lo olvidamos. Somos resilientes, somos ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Gracias. Bueno, buenas tardes. Esto me ha sorprendido esta concurrencia de gente y aparte es que porque yo he vivido aquí, llevo muchos años en el casco bello y he vivido al deterioramiento de un personaje aquí que fue marinero en el Berbés. Bueno, se retiró, no sé, no, sus medios económicos no daban apenas para dormir en una pensión y al final se tuvo que buscar la vida, se fue quedando ciego y palpando las paredes habitó ahí en un,
en una casa que estaba en ruinas, que era en la Rúa Peligros. Los que sois de aquí del barrio lo podéis conocer. Esta casa estaba en auténticas ruinas. El hombre no sabía dónde se estaba metiendo y yo insistí en el ayuntamiento, en los servicios sociales, para que sacaran a este hombre. Se iba a caer el edificio. Bueno, con fortuna lo sacaron de ahí y el edificio cayó a la semana. También me da mucho coraje ver estas tiendas de campaña que están en el ayuntamiento. Gente indigente que no sabe dónde meterse, que estas faltas de sitios de alojamiento para la gente que no tiene dónde caerse muerta, que las cabinas de los bancos están pues con gente indigente durmiendo y protegiéndose de las inclemencias del tiempo, y que aquí despilfarramos excesivo dinero como para tener en cuenta estas cosas, ¿no? O sea, por esto ya hago un llamamiento que sea mucho más efectivo de que unas flores y la Reconquista y el protestar con este hombre que ha fallecido, que no tenía ni idea de que hubiese fallecido. Espero que esto nunca más vuelva a pasar. Gracias. Tarde a todas, vuelvo al manifiesto de estas organizaciones. Ben, queridas amigas y amigos, convocadas por los colectivos Distopía, RSP y Foros Socioeducativos Ninguéns, juntámonos hoy aquí porque deseamos vivir o duelo en grupo y recordar una vez más la muerte prematura de personas que malviven en situación de desenfogar, en viviendas abandonadas altamente perigosas, destrozadas por el paso del tiempo, las que chove dentro, sin luz, sin agua, sin servicios higiénicos básicos, sin intimidad, muchas veces auténticos choupanos patera donde falta a limpieza, y da lugar a sitios totalmente insalubres. En estas condiciones viven personas enfermas, medicadas, sin adherencia a sus tratamientos, con minusvalías físicas, psíquicas y sociales. Viven con miedo, angustia, ansiedad, insomnio, estados depresivos y sin perspectivas de que a corto o medio plazo sean capaces de superar esta dura realidad. Cuando acuden a las instituciones públicas, reciben ayudas insuficientes que no les permiten mudar esta realidad. O cuerpo del compañero Constantino apareció con evidencias de elevar un tiempo final y otros síntomas de abandono que ponían a prueba a nuestra sensibilidad. Esta realidad produce-nos mucha dor y también un fuerte deseo de transformarla inmediatamente. Hoxe, na praza que leva o seu nome, reivindicamos o cumprimento de todos os artigos da Constitución que defenden o dereito á vivenda, o dereito á saúde, á educación, ao traballo, ao lecer e a uns servicios públicos de xustiza social, con intervencións que sexan suficientes, eficaces e eficientes, para que no futuro as persoas que non cubren necesidades básicas e están enfermas poidan mellorar as súas condicións de vida nunha sociedade máis humana e máis tolerante. Hoxe, unha vez máis, vimos aquí a dicir que a pobreza non se esconde, combátese con xustiza. Constantino, antes de finar, viviu con carencias tan severas que deberían avergoñar as institucións públicas. Adeus, compañero Constantino. Non pudiches descansar en vida. Descansa agora, en paz. Con recuerdo colectivo de quienes siempre, siempre recordaremos o teu nombre. Gracias. Bueno, si alguien más quiere decir algo, si no, hacemos un minuto de silencio. Si vos parece, vos apetece, nos collemos las manos. Bueno, nos decimos que recordamos a esta persona después de finada. Pero este dolor e rabia que sentimos hoxe xa sentimos e asentíamos antes de que morreran. Porque algunhas veces estas personas sin teito, unha cousa que dicen constantemente, eu o que teño moito medo é algún día morrer aquí solo
con necesidades básicas e que non poda levantarme. E isto parece que foi o que lle pasou a este compañeiro porque levaba varios días finada. Temos que pensar que unha persona pode morrer de repente de un infarto ou de outras circunstancias ou pode agonizar pouco a pouco. E hai agonías que son realmente terribles. Polo tanto, vamos a seguir loitando. Aquí hai representantes de partidos políticos que lle agradecemos que estén aquí, de representantes de institucións públicas, o que lle pedimos que ahora tamén vai a haber eleccións a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel europeo, que todas esas cousas que están escritas tanto no, como decimos, na Constitución, tanto a nivel europeo, as normas das comunidades autónomas, dos concellos e do Estado, que haya realmente un pacto de loita contra a pobreza que sea visible. Despois de un minuto de silencio vamos a ir con calmiña hasta ali, hasta Llorente. É unha acera, é moi pequeniña, moi pequeniña, moi estreita. Simplemente vamos a colocarlle ali unhas flores e xa irnos, non? Entón, se vos parece, facemos un minutinho de silencio.